regresamos a Del Dicho al Hecho, y es obligatorio que yo empiece este segmento dando un profundo agradecimiento a los técnicos de este canal. Caramba, cómo me han enseñado, lo poco que yo sé de este oficio. De verdad, con todo mi respeto al señor Miguel en las luces, al señor Lynch, el director, al director titular de este espacio, el señor Ronald Rico, mi maestro, a todos y cada uno, de verdad, mi palabra de reconocimiento, qué trabajo tan fuerte, al señor Harry, al sonido, a nuestro querido amigo que le está haciendo las vacaciones, Diana Nibia, acá en la traducción del lenguaje de señas. Caramba, qué respeto tan inmenso tengo por todos estos compañeros y compañeras que me han enseñado tanto, que me han apoyado tanto. No tengo palabras. Igualmente quiero rogar a ustedes que me están viendo que sigan con atención esta pantalla. Como siempre he dicho, aquí uno debe tener una mirada crítica para esta y para cualquier pantalla, para cualquier página de periódico, para cualquier señal de radio. Pero les ruego que sigan atentos a esta pantalla. Aquí en Globovisión hay gente extremadamente seria, trabajadora y responsable. Periodistas con una altísima calidad que hacen su mejor esfuerzo para que a ustedes llegue información de verdad, información de calidad. No propaganda de uno u otro sentido. Eso hay aquí en Globovisión. Yo no soy de los que alaba una cosa mientras está dentro y después... No. Aquí hay gente extremadamente seria, responsable, que merece su mirada y que merece también eventualmente su crítica. Haga la crítica. Mi palabra de reconocimiento a gente como Gladys Rodríguez, a mi amigo Román Losinski, a toda la gente que hace el noticiero. Toda la gente que hace el noticiero, a esos héroes de grado 33, a Leopoldo, me abrazo, Leopoldo, a todos ellos, de verdad que sí.